cuento de esta noche se llama Visión, de Carlos Once, y es de Próspero Mérimée. Carlos Once fue uno de los reyes más duros y despóticos de Suecia. Gobernó a principios del siglo XVII, hizo muchos cambios despóticos que beneficiaron al país. Estaba casado con Ulrica Eleonora, que era una mujer feucha. Pero el rey, que era tan duro y tan seco, la amaba infinitamente. Infinitamente. A esa reina feucha. Ella se murió muy temprano y al rey se le terminó la vida. Ya no le importaba más nada de nada. Si antes era de pocas palabras, taciturno, ahora se volvió peor. Una noche de mucho frío, esos fríos suecos, el rey estaba sentado, a su lado el chambelán, que era un conde, y su médico de cabecera, que lo había llamado para una indisposición pasajera. El rey estaba mirando el fuego. Estaba con la luna, el rey. Estaba en uno de sus muy malos días. El chambelán, el conde, intentó: Su majestad, ya es muy tarde, tal vez usted necesitaría descansar. Yo les voy a decir cuando quiera descansar. Parece que estaba muy mal esa noche. Bueno, se callaron. Ya no hay de qué hablar acá. Pasaban las horas y el rey no les daba la orden de irse a dormir. Seguía mirando el fuego así medio encorvado. El palacio de Suecia tenía forma de herradura. El rey y sus dos cortesanos estaban en un extremo de la herradura. A través de las ventanas se podía ver el otro extremo de la herradura, que era el salón de los estados. Hacía 2 años que no se abría. Y el rey, para su profunda sorpresa, vio que estaba todo iluminado. Pero ¿cómo puede estar iluminado el salón de los estados, que hace 2 años que no se abre?, dijo. ¿O es que acaso hay un incendio? Despierten al llavero real. Entonces, el llavero real era un viejito que estaba en su quinto sueño en ese momento, despertado por el rey. El chambelán dice: Vamos, el rey quiere abrir el salón de los estados. ¿Abrir el salón de los estados? Pero si hace 2 años que no. ¿A esta hora? Sí, a esta hora. Es una orden del rey. Bueno. Entonces empezaron a caminar por el largo corredor. Y Carlos Once vio que estaba todo cubierto, las paredes, por paños negros, paños fúnebres. Se enojó muchísimo. ¿Quién dio la orden de poner estos paños mortuorios acá? El llavero real estaba aterrado. Su majestad, no lo sé, no lo sé. La última vez que yo abrí para limpiar, no estaban. Por otra parte, estos paños fúnebres no pertenecen al mobiliario de su majestad. No sé quién pudo haberlos puesto. Vamos, vamos rápido. Ábrame el salón de los estados. El tipo estaba muerto de miedo. Le dijo: Su majestad, por favor, a esta hora de la noche, su graciosa majestad la reina se pasea por los corredores a esta hora. Déjese de supersticiones estúpidas. Ábrame el salón de los estados. Por favor, su majestad, no entre. Que acá hay una pesadilla. Acá pasa algo muy feo. El que no me quiera seguir, que se quede afuera. Bueno, les dio vergüenza. Entraron todos. El salón de los estados estaba lleno de gente. Sentada. Estaban los 4 órdenes del estado. El clero, la nobleza, los campesinos y la burguesía.
Todos hablaban con un murmullo. O sea que podía distinguir una sola palabra. Había una especie de presidente que dirigía todo. Se dieron cuenta por las ropas. En el trono había un cadáver sangrando, lleno de sangre, coronado. A su pie un niño que también estaba coronado y con un cetro en la mano. El niño estaba vivo. Había un tajo y un hacha para cortar cabezas. Se hizo un profundo silencio, estaba lleno de antorchas, por eso estaba iluminado. Y también había una bandera de Suecia adornada con un crespón negro, cosa que nunca había visto. Por una puerta trajeron a 5 tipos muy bien trajeados, con ropas de nobles. Y al frente iba un tipo muy insolente, un joven insolente. Miró el tajo, hizo así como diciendo a mí que me importa. Se arrodilló, puso la cabeza en el tajo y el verdugo le cortó la cabeza de un solo golpe. La cabeza rodó hasta los pies de Carlos XI y le manchó la zapatilla de sangre. Carlos XI tenía tanto miedo como cualquiera, pero también era valiente. Entonces se volvió al que presidía ese tribunal, o vaya a saber qué sería, y le dijo: si eres de Dios, habla. Si eres del otro, déjanos en paz. Entonces el fantasma, porque eran todos fantasmas ahí, se dio vuelta y le dijo: oh, Carlos, desgracia para el trono. Esta sangre no se derramará en tu reinado, sino dentro de 5 reinados. A partir de ahí, muy rápidamente, todos los fantasmas empezaron a disolver. Desapareció el crespón negro de la bandera sueca y todos los paños fúnebres. Todo quedó igual que antes. Lo que no se fue fue la sangre sobre las zapatillas del rey, como un recordatorio. Esa misma noche, Carlos XI dio la orden de escribir todo lo que habían vivido esa noche y obligó a los cortesanos a firmarlo. Ustedes fueron testigos, así que me van a firmar. Todos firmaron, naturalmente. El primero el rey. Y efectivamente, muchos años después, Gustavo III fue asesinado de la misma manera que lo había visto el rey. Y su hijo, Gustavo Adolfo IV, fue coronado siendo niño. El rey había visto todo lo que iba a suceder casi 100 años antes. Esto figura en los archivos de la corona sueca. Visión de Carlos XI. Próspero Merimén. Thank you.